Gracias a la lechera de Nestlé, el poder de cada día. Te presentamos a Juanes. Yo me llamo Juanes. Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años al final. Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti, mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Y es que vale más un año tardío que un siglo vacío, amor. Y es que vale más tener bien llenito el corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos, aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Y ver amor, me siento débil cuando estoy sin ti, y me hago fuerte cuando estás aquí. Sin ti yo ya no sé qué es vivir, mi vida es un túnel sin tu luz. Quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que perdí, vencer el recibes también el cariño de la gente, señores del jurado. Buenas noches, Juanes. Sí veo que fue mejor que no salgas con tu guitarra, porque de verdad que la exigencia era enorme. Más tranquilo y seguro, así como te presentaste, bien por eso. Ahora, Carol te hizo una corrección muy buena el día de tu gala, que era la forma en que él canta esta canción, la forma en que tiene de pronunciar las consonantes. Eso hizo falta aquí para que tu presentación sea mucho mejor. Fíjate bien, tú tienes la voz, tienes el timbre. Estudia más la voz del personaje, porque sí están faltando esos matices que pone él en su canto. Ten cuidado con ciertas partes, afinación, ese final un poco raro. Hay cosas todavía que tienes que mejorar, pero de tu gala a esta, me quedo con esta. Juanes, buenas noches. Sí, es cierto, lo que había dicho Carol era lo de la tengo tu compañía. Es como
Hay algunos cantantes que cantan así, puertorriqueños, por ejemplo, Ricky Martin. Ricky Martin hace las T así, pero los colombianos no. Juanes es como el único que lo hace. Y ciertamente hoy fue mucho mejor que la vez pasada, digamos, que la gala que te mandó a esta sentencia, a esta eliminación. Fundamentalmente porque no estabas, no tenías la doble tarea de imitar guitarra y voz, sino que hoy te concentraste solamente en la voz de Juanes y lo hiciste mucho mejor. Solamente ese detalle al final, la nota al final se te cayó, se te quebró. No sé qué pasó ahí porque tú cantas muy bien. Pero más allá de eso, a mí me gustó mucho, claro, mucho más esta noche que la anterior. Te felicito. Yo estoy enojada porque no me hiciste caso. Claro. Estoy enojada porque le valió. Sí, yo que aquí me maté cantando porque nada tengo y era mi primera vez que cantaba. ¿Qué le importó? Contrario a Ricardo Arjona, que hizo un caso a algunas de las cosas que dijimos, ¿no? No, pero tu presentación es buena, me gusta lo que haces, tienes una linda voz, todavía te falta actitud. Y por supuesto, la hiciste acelerada como va la canción y como requiere el no hacerlo acústico, un poco más lenta, menos íntima, más hacia la gente. Voy a decir, para ver si en eso me haces caso. Mira que el final, ahí falló. Ahí se lo... Eso, claro, lo dijeron ellos, ¿no? Ahí al final, anota, por favor, presta un poquito de atención, porque la nota del final, ahí hubo un problemita. Claro, ahora, en esa nota del final, es un detalle de afinación en vivo, que puede pasarle al original. Sí, simplemente te pasó a ti. Pero yo en general. En general estuvo bien. En general, tu presentación, obvio que esta es mejor que la anterior. Pero hay cosas que mejorar y tú lo sabes. Bueno, Juanes, muchas gracias por presentarte en el escenario.